visit her in her home. She invited me in with open arms. She didn't know me, she'd never seen me. But when we called, she answered and she welcomed in. She welcomed us into her home, into her family. Eva Alcarez is the cousin to Karina Gutierrez. And when I met with Eva yesterday, I told her, like we had felt so many times before with Amanda and Antonio and too many others, that we felt we had to do something. We had to do something to honor all of those whose lives have been cut short like Karina's was recently, and that we had to pledge to commit that we would continue to do more and we would not stop fighting until the violence is truly ended. Eva is a mother who is committed to the well-being of her children. She offers her sincere friendship to every single person in our community. She has a tremendously big heart, and she seeks God's guidance in everything she does. Eva, welcome, and thank you for coming. Thank you, Sheriff. Buenas noches. Esta noche estoy aquí para hablar. Voy a hablar en español. I'm going to speak in Spanish, and then Scooter is going to translate what I'm going to say, because maybe I can translate everything, so he'll do it for me. Thank you, Scooter. Esta noche estoy aquí para hablarles un poco de la vivencia que yo tuve cerca de la violencia doméstica, porque mi prima la sufrió. Mi prima era una persona muy alegre y una persona muy amable, pero la persona con la que ella estaba, al principio todo era felicidad y todo, pero poco a poco él fue cambiando. Empieza un poquito con los maltratos, con un golpecito aquí, un golpecito allá, y a ella se le hacía como normal, pero poquito a poquito las cosas fueron subiendo más de tono, de nivel. Y como lo mencionó Circe hace un rato, es difícil hablar con tu familia de que estás siendo víctima de violencia. No quieres aceptar, se te parece normal y piensas que todo está bien y te da vergüenza hablarlo. Y así pasó con Karina. Ella no decía nada hasta que pasaron los años y como que nosotros veíamos que algo pasaba. Y una vez ella fue al hospital por los golpes que él le ocasionó. Y nos tuvo que llamar y todos, la familia, nos comunicamos lo que pasó y estuvimos ahí para apoyarla. Y ella sintió el apoyo de nosotros y poco a poco ella sintió que era el momento de parar ese círculo de violencia que estaba pasando con ella. Ella poco a poco se sintió más fuerte porque la familia la estaba apoyando, porque sabíamos lo que pasaba y no queríamos que fuera a ser algo más grave. Ella muchas veces tal vez se detuvo por tener su familia, su esposo, sus hijos, pero llegó un momento de que ella vio que las cosas ya no podían seguir así y decidió dejar la casa y dejarlo a él. Fue una buena decisión que nosotros apoyamos y le dijimos, tú puedes salir adelante, las mujeres pueden salir adelante porque Dios nos dio un cerebro para pensar, podemos trabajar, podemos empezar una nueva vida, tenemos brazos y piernas para trabajar y salir adelante nosotras mismas sin un hombre que esté a nuestro lado. Ella así lo hizo, se fue a vivir aparte con sus hijos y empezó a trabajar y a salir adelante porque ella quería una vida diferente. Ella vio que ella podía y nosotros estábamos
pues bien de que ella, las cosas iban a cambiar. Pero desgraciadamente, a veces las personas que son violentas no cambian y se obsesionan con las personas o no sé qué pasa en sus mentes. Y pues todos ustedes saben que Karina desgraciadamente no tuvo la misma oportunidad de algunas personas que están aquí de sobrevivir. Ella fue víctima de la violencia y pues su vida fue arrebatada. Entonces, aunque ella quiso cambiar, el destino le jugó una mala pasada y ella ya no pudo estar aquí con nosotros. Yo estoy a cargo de sus hijos y los voy a cuidar y voy a tratar de sacarlos adelante y enseñarles a ellos de que la violencia no nos lleva a nada. La violencia no es algo que debe de ser permitido. Y yo como madre me pongo a pensar, ¿qué podemos hacer para parar la violencia? Y yo lo que puedo pensar es enseñar a nuestros hijos desde que están pequeños, así como aprenden en la escuela matemáticas, ciencias y todo, ellos pueden aprender a ser unas buenas personas y a cuidar a las personas que están a su alrededor, a que la violencia no debe de ser justificada de ninguna forma, ni verbal, ni agresión, ni golpes. Porque si nosotros enseñamos a nuestros hijos desde chicos a querer a las personas que están a su lado, ellos cuando sean grandes van a ser unas personas de bien y van a cuidar a la persona que esté a su lado. La van a querer y le van a amar y no van a querer maltratarla. Por eso yo es lo único que puedo pensar y les puedo dar de consejo, que enseñemos a nuestros hijos a querer a las personas que están a su alrededor. Así ellos no van a querer hacerles un mal, ni van a querer maltratarlas. Tú vas a querer a la persona que tienes a tu lado para vivir el resto de tu vida hasta que Dios te recoja, pero no porque otra persona quiso arrebatarte tu vida. Gracias. So Eva wanted to mention a little bit about the story of Karina. And originally Karina was a happy, friendly lady, loved her family, and she is in a good relationship, but little by little things got worse. And Karina didn't say anything. And it got to the point, little hits there, insults, it got to the point where she was at once sent to the hospital. And that became her turning point, to talk to her family, to seek guidance and help. And with their support, she learned. She could change her life. She could change who she was, like Circe was talking about earlier, that she would no longer accept that fate. So with help and support from friends, she got the protection she needed and she deserved, and she moved out. She took the children. She made those changes in her life that were going to be so necessary for her as a person and her family. Unfortunately, as we have seen, Karina didn't have the same story. She didn't have the same ending as some of our other survivors or the individuals we know. Karina was dealt a bad hand by fate. And she's no longer here. And this is incredibly difficult for the family. But right now, Eva wants everyone to know she is taking charge of Karina's children. She's going to raise them. And she is going to teach them like you learn in school from a very young age. You can learn science and you can learn math. She is going to teach them as well, with school's help, to be good people, to treat individuals with respect and with the dignity they deserve. She spends a lot of time as a mother thinking about how
how can she teach her children? How can she raise them to be good individuals? And it's from the very basic levels. It's teaching them that you must love everyone at your side. You must love and appreciate your family. Insults, words, bad problems, fighting, violence will not be permitted. So she is going to move forward. She is going to continue talking. And together, she is going to become a voice for individuals who need that support.